Recordarán que nos quedamos aquí con el jodido Segawa, que es parte pues del trabajo de Kono, y Kono se le dio el deber de guiar a Segawa, dado que es un nuevo trabajador y debe demostrar varias cosas. Y bueno, Segawa ahorita está molestando a Kono, haciéndole propuestas indecorosas, y ahora hablándole de Nita. Pues vamos a seguir con esta conversación. Pero antes les menciono que tenía planeado para este video hacerlo largo, que me llevara al menos una parte de una traducción completa, el cual duraría entre 45 y 50 minutos el video, pero tengo que salir, me vino un compromiso y debo de salir, así que no me daría tiempo de hacerlo. De hecho ya estoy casi lista para salir, recién me bañé y todo. Así que voy a hacer el video con el mismo tiempo de siempre. Pero espero ya para la próxima vez no me surja algo y poder estar más tiempo aquí. Total, con Kage Open ya tengo su traducción más avanzada que con otros juegos. Así que quería traerles un video más largo, pero pues no se va a poder, desgraciadamente. Así que pues, al menos con este video vamos a seguir igual, ¿no? Que dure al menos unos 15 a 20 minutos. Pues darle duro. Y Segawa dice: ¿sabes? El chico que desapareció era Gondo. Gondo es un hombre. Es el mismo tipo que se parece a ti. Él es realmente fuerte. También es fresco y muy atractivo. No eres digno de ser comparado con él. Se parecen físicamente, pero aparte de eso... ¿Aparte de eso qué? Me quedaría sin hablar, sin sentir nada mientras lo escuchaba, sin hacer algo. Probablemente ese no era el caso. Solo podía quedarme quieto mientras las palabras de Segawa me llenaban la cabeza. El punto es que él y Nita tenían una relación realmente lasciva. ¡Qué vulgares! Pero a ti te da igual, ¿cierto? Parece ser un poco denso con respecto a ese tipo de cosas, así que pensé que sería mejor decírtelo antes de que terminaras herido. Eres un chico normal, ¿verdad? Kono-senpai. Eres de los normales que suelen pensar que la idea de ser homosexual es asquerosa, ¿no? Soy una persona tan buena y amable.
¡Por Dios, me duele el estómago! ¡Vamos, dilo tú mismo! ¡Di que soy amable! ¡No como Nita! Se había estado riendo todo el tiempo, pero de repente su expresión cambió. Tal vez haya algo malo con la cabeza de este tipo. ¡Tal vez lo hay! ¡Nada de tal vez! Todo lo que decía parecía ser una estupidez completa. Incluso si la verdad acerca de Nita estuviera mezclada entre sus palabras, yo no era quien para juzgarlo. ¡Oh! ¡Qué aburrido eres! ¿Acaso eres un anciano? Mantienes la calma como uno, ¿sabes? O tal vez estás a punto de estallar. ¿Qué me dices, senpai? ¡Ya cállate! Te dije que le preguntaría yo mismo. Deja de decir tantas tonterías y cállate por un segundo. Estoy conduciendo. Podría matarte muy fácilmente. Eso, mamona. Respóndele. ¿Ah? Ahora sí estás enojado. ¿Eres virgen o algo así? Cabrón. En el pequeño camino por el cual estábamos conduciendo, no tenía carros ni personas. Así que detuve el camión inmediatamente y levanté el puño. Lo voy a golpear. ¡Tómala, perro! Sin embargo, él esquivó y terminé golpeando la ventana con mi mano lesionada. ¡Au! Ya se volvió a lesionar la mano. Todavía ni se le curaba y ya se la volvió a lastimar. Ay, con veo su cara de dolor. Me quedé quieto sin decir una palabra antes de retraer torpemente la mano. Mi pulso latía dolorosamente bajo el vendaje adhesivo en mi mano. Podía ver a Segawa burlándose de mí con los ojos entrecerrados. ¡Ser impulsivo es malo! ¡A nadie le gustan las personas impulsivas! Bueno, como estoy de buenas, te lo diré. Te diré cualquier cosa. Te diré todo lo que no sabes hasta lo que nunca has visto en este mundo. Lo haré solo porque se trata de ti, senpai. Te diré cualquier cosa, ¿de acuerdo? Vamos, date prisa y pon en marcha este camión. Quiero llegar rápido a casa. Tengo planes para esta noche, ¿sabes? Tenía unas ganas tremendas de golpearlo, pero sabía que no tenía sentido hacerlo. Me mordí el labio y empecé a conducir nuevamente el camión. Me volví a sentar furioso al notar que Segawa se estaba riendo divertidamente a pesar de todo. Después de eso, solo me abstuve de hablar sobre todo lo que tuviera que ver con el trabajo. Y fue así como terminé la jornada de trabajo. Quizás Segawa se había calmado, ya que no intentó fastidiarme de nuevo. El trabajo finalmente había terminado. Segawa se había ido a casa antes que yo. Tan pronto como salí del trabajo y doblé la esquina, vi la furgoneta de siempre. Me acerqué yo mismo. Las personas con las máscaras de Kibitaro salieron y me vendaron los ojos. Mi estado de ánimo de anoche anterior había desaparecido, sustituido por una vaga sensación de malestar. Bueno, al menos no pasó nada grave con este desgraciado. Abrí los ojos. Mis ojos vieron el suelo oscuro con piedras puntiagudas, rodeado por la espesa oscuridad de la noche.
Una de esas piedras me apuñaló dolorosamente mientras ponía una mano sobre el suelo. Luego la recogí para patearla y tirarla lejos. Sabía que había hecho esto porque estaba haciendo una rabieta. Cono, parece que está de mal humor. Con lo que pasó con Sagawa no me molesta, ¿eh? Santo guamazo que se dio en su pobre mano que todavía ni sanaba. Me sentía normalmente irritado. Y sabía la razón del porqué. Fue por lo que Sagawa me había dicho sobre... Me había dicho durante el día. Y porque se había burlado de mí. Eso tenía que ser la única razón. Sin embargo, por alguna extraña razón no estaba satisfecho con eso. Me sentí así porque me dijo algo como que Nita se acercó a mí por mi aspecto y no por lo que soy. Bueno, eso enojaría a cualquiera. Yo siempre he pensado que es muy malo comparar a las personas. Cada quien es única, sin importar si se parecen físicamente. Pero no por eso vas a estar comparando una con la otra. Eso es muy mal, ¿saben? No me extraña que Kono esté enojado. Sacudí la cabeza mientras las palabras de Sagawa resonaban a través de ella. No había razón para reflexionar sobre esas palabras desagradables. Por ahora, decidí caminar por el camino frente a mí y alejarme de este lugar. Vi la sombra de algo redondo delante de mí. Al acercarme, vi que se trataba de una fuente con agua seca. Mi cabeza y pecho se sentían pesados y confusos, así que me detuve ahí, decidiendo tomar un descanso. Sintiendo mi cabeza nublada, probablemente por la culpa de Sagawa, me pregunté, ¿por qué demonios sentía esta sensación tan extraña en mi pecho? Era una sensación lenta, pero diferente a la somnolencia. Oye. De repente, una voz escuchó por encima de mí. Y a pesar de que no había escuchado ningún sonido por los alrededores, miré arriba sorprendido. ¿Cómo? ¡Ah, es Nita! Híjoles, ¿estaría bien ahorita ver a Nita después de lo que Kono escuchó? De Sagawa, de que según Nita se acercó a Kono porque se parece a Gondo. Y parece que Nita tenía ciertas relaciones íntimas con el tal Gondo. Uff, vamos a ver cómo maneja Kono esta situación. Mi mente reconoció su silueta y voz. Era Nita. ¡Hola! ¡Lávate la cola! ¡Hola! ¿Los consondo? Sí. Entonces, deberías sentarte. Sí. Me senté en el borde de la fuente, siguiendo su sugerencia. Nita se sentó a mi lado. ¿Quieres fumar? No quiero. Yo veo. Puse una mano sobre mi boca cuando el olor del humo del cigarro de Nita se fluyó hacia arriba. El olor del humo me hacía sentir enfermo, a pesar de que yo mismo fumaba. ¡Ey! Eso se contrariaría mucho, ¿no? Esta era prueba de que algo andaba mal conmigo. Tal vez esta sensación en mi pecho se debe a eso. Cuando me metí aún más en mis pensamientos, noté que Nita me estaba observando en silencio.
Estoy bien, no es nada. Terminé soltando esas palabras. Las palabras de Segawa se hacían más grandes dentro de mi mente. Estás actuando raro hoy. No en especial. Eres malo mintiendo, ¿sabes? Chale, pero sería bastante incómodo que le digamos esto a Anita, ¿no? Si me preguntaba por qué estaba actuando tan extraño, probablemente sea por lo que escuché. Que me parecía a un tipo llamado Gondo. Y que ese tipo había estado teniendo relaciones sexuales con Ita. Es una extraña sensación. Le había dicho a Segawa que le preguntaría directamente a Anita, pero dudé sobre si eso era realmente algo de... si realmente era algo fácil de hacer. Es un tema personal. Pero eso no era todo. No me agrada. No me agradaba para nada la existencia de ese tipo llamado Gondo. Y que es alguien que al parecer es idéntico a mí. No me gustaba la idea de que Nita se hubiera acercado a mí por mi parecido con Gondo. ¡Qué fastidio! Me estaba sintiendo muy enojado por esto. Solo debo preguntarle de una buena vez. Si lo hago, podría hacerme sentir mejor. Oye, La respuesta de Anita es calmada. En cambio, yo no sabía cómo sentirme. Maldita sea. Ay, es que esto va a estar algo difícil de preguntar este tipo de cosas, Anita. Pero si Anita realmente se acercó a Kono por su físico. Por solo porque se parece a Gondo físicamente, Nita, realmente me vas a decepcionar demasiado. Realmente a mí no me gustan las comparaciones. Por eso mismo tampoco me gusta juzgar a la gente. Porque la mayoría de los juzgamientos es comparando. No me gusta realmente hacer eso. Así que, ¿qué va a pasar con esta plática que Kono va a hacer con Nita? Pues ya lo veremos hasta el próximo video. En fin, me despido que ya tengo que salir. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Matane!